pues es un calendario solidario que llevamos haciéndolo ya, este es el tercer año, con dinero para entregar a asociaciones sin ánimo de lucro. Y pues empezamos con Alcañiz, con Calatravos, con la lucha contra el Alzheimer, luego nos fuimos a fuera de lo que es la provincia de Teruel, hasta Zaragoza, y decidimos pues que era el tiempo de volver. Además conocemos gente que está trabajando aquí, que son partícipes, y entonces pues nos hacía mucha ilusión. De hecho, en la portada del calendario aparece uno de los chavales, una de las chicas que viene aquí a ATADI, simplemente fue por eso. Vamos a ver, aparte de lo que es todo el tema económico, que siempre viene bien, por supuesto, y son 5.000 euros, que es mucha cantidad, a nosotros también, para nosotros es importante que se acuerden de nosotros, que de alguna forma, si no quieren dar es porque consideran que estamos haciendo un buen trabajo, una buena labor, y luego también todo el tema de imagen, lo que nos va a suponer, bueno, aparte de este acto, por supuesto, todo el año, que las familias tengan el calendario en casa y cuando lo vean, pues de alguna forma también se acuerden de ATADI, también se acuerden del colectivo de personas con discapacidad. Sí, no, agradeciendo un poco a todo el trabajo que viene haciendo ATADI, es decir, que ha sido la asociación que me ha invitado hoy aquí para asistir un poco a este acto de entrega de este cheque, como les he dicho, agradecer a Sempiterna y a ATADI todo el esfuerzo y también para visitar la residencia, que como sabéis es una residencia en la cual tenemos puestas muchas esperanzas, ya que es una de las demandas históricas también de que había en Alcañiz. Afortunadamente y gracias al FITE va a poder ser una realidad. Y entonces dijimos, va, pues al año que viene hacemos otro. Y como David tiene la colección que tiene y le encanta ver la ropa puesta en la gente, que es lo que no puede hacer, pues él por su parte encantado, aunque le lleva una faena que para qué, pero él encantado. Y entonces nosotras, va, pues dispuestas, solo tenemos que ponernos que nos vistan y ya está. Y a partir de ahí surgió todo. La mayoría son prendas de finales del siglo XIX y principios del XX. Entonces hay gente ataviada con todo tipo de indumentaria, o sea, indumentaria más de lo que sería de mudar, indumentaria de trabajo. Entonces, dependiendo del lugar en el que hacemos las fotografías y de lo que queremos recrear, son unas cosas u otras. Pero como os hemos dicho, son todo prendas antiguas, fieles y de nuestra colección. Tenemos ya, para este año, ya estamos ejecutando, bueno, hoy mismo han estado los albañiles, ha estado la constructora, tenemos 500.000 euros del FITE para ejecutar y también tenemos una subvención de una fundación italiana para equipar de unos 200.000 euros y bueno, y el resto que sí que no llegaremos, pero eso lo pondrá TADI de fondos propios y con esto tendremos que acabar en este 2021. Luego comenzaremos con todo el tema de autorizaciones y la idea es que a principios del 2022 poner en marcha esta residencia.